gracias por invitarme hoy a este acto. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy en Fornes. Fornes, la verdad es que a mí me trae muchos recuerdos, porque a mi padre le encantaba venir a Fornes. Los mayores lo conocéis todos, casi seguro, porque Susana, mi padre, tuvo muchos años que venía aquí con una caseta de quinchitos de la feria y se tiró por como 20 o 30 años que venía aquí de la fiesta. Y siempre, yo era pequeña cuando alguna vez también nos traía, y mi padre siempre decía que le encantaba venir a Fornes porque en Fornes había muy buena gente, y yo lo escuchaba desde pequeña. Luego cuando he ido creciendo me he dado cuenta, Ana, que efectivamente, que en Fornes hay muchos socialistas, hay muy buena gente, y la verdad que estoy encantada de verdad de estar con vosotros aquí, doblemente encantada porque vengo con dos mujeres, dos amigas, dos grandes, en las que creen y defienden el municipalismo, en las que los pueblos pequeños tenemos que agradecerle mucho. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Ana Belén. Yo estoy muy contenta, de verdad, por estar hoy aquí con ella. Los pueblos, como he dicho antes, le debemos mucho. Pienso que la política municipal es la más bonita de todas, pero también es la más difícil. Es la más difícil. Y ahí pues sé, Ana Belén, sé que lleva 4 años muy complicados, porque la verdad es que cuando nos presentamos la primera vez en las elecciones, vale, pues creemos en nuestro pueblo, creemos en nuestro partido, y la verdad es que con mucha ilusión y con muchas ganas, pero no sabemos lo que se nos viene encima. Cuando estamos gobernando y nos tiramos 4 años, 8, 12, como en el caso de Ana Belén, y vuelve a presentarte otra vez, créeme que es porque te quiere mucho tu pueblo y porque lo único que casi que te importa más que nada es tu pueblo. Porque si no, no hay nada que justifique de verdad volver a querer ser alcaldesa de un pueblo. Entonces, Ana, mi admiración de verdad, porque sé todo lo que tú has sufrido, sé que en estos 4 años lo has pasado muy mal, llegó una pandemia en la que no sabíamos cómo afrontarla, vi a Ana mal, preocupada por sus vecinos, porque a sus vecinos no le faltara de nada, porque sus vecinos tuvieran los colegios desinfectados, sin ser competencia nuestra, ¿eh? Estaban los colegios desinfectados, las calles, los niños, no les faltaban sus libros, los mayores, su alimento, y ahí estaban al pie del cañón siempre. Preocupada por el primer caso COVID, lo viví también contigo, Ana, que pensábamos que no queríamos ninguno, primer caso, todos los tuvimos, es lógico, el primero, el segundo y los que vinieron después. Y ahí pues viví con ella. Después de la pandemia, cuando ya habíamos salido, llegó la canima, que también lo vivimos. Entonces, de verdad, admiración, Ana, porque sé que lo has pasado muy mal, sé que es duro, pero sé que te mueve tu pueblo, que lo único que te interesa es el bienestar de tu pueblo, y de verdad mi admiración como persona, como amiga y como compañera. También es verdad que dentro de lo complicado que es la política, pues tiene también su momento satisfactorio, que también lo he vivido, Ana. También sé todo lo que Ana ha hecho por Fornes, todas las inversiones que ha traído a Fornes para hacer Navidad Padres, para hacer este centro que tiene aquí, para las calles. O sea, Fornes es otro. Y eso lo ha hecho Ana Belén. Es la parte que también es difícil, porque Ana bueno, es una persona muy constante, una persona que ha exigido mucho para su pueblo, que desde Diputación pues, ha conseguido casi 2 millones de euros para que vengan aquí a su pueblo, a Fornes, y eso solamente lo hace una alcaldesa como Ana Belén. Y además, no solamente por Fornes, sino también por la comarca. Yo tengo que decir que Ana es una buena compañera, es solidaria, como somos todos los socialistas, y Ana, en el momento que se le ha llamado, ha estado ahí, reivindicando las carreteras, reivindicando la educación, reivindicando la sanidad, los pediatras para que los niños de su pueblo tengan pediatras, los autobuses, allá estaba Ana, y ahí está Ana. Por eso yo la verdad es que estoy muy contenta. Quiero que Ana, y sé que Ana va a seguir siendo alcaldesa, y no solamente que va a seguir siendo alcaldesa, sino que va a arrasar. Dice que venir y digo, si es que cada vez que vengo veo cosas nuevas. Entonces, Ana se merece ganar, pero también arrasar en las elecciones, y sé que lo va a hacer Ana. porque justamente Ana se merece por todo lo que ha trabajado por su pueblo y por todo lo que quiere su pueblo, sino que Fornes, toda esa buena gente que mi padre siempre hablaba, Fornes se merece una alcaldesa socialista como es Ana Belén. Y estoy segura que el día 28 Fornes va a seguir siendo socialista y todos los compañeros encantados, Ana, de trabajar contigo y de tenerte. Y ya está, yo ya me callo porque sé que todos estáis deseando escuchar a Ana y a Susana, yo también. Y ya está, que de verdad muchas gracias por invitarme a este acto, contenta de estar aquí. Y Ana, gracias por ser como eres. Susana, de verdad, como alcaldesa, yo soy Susana, todo lo que eres es nuestro pueblo y muchas gracias a todos. Bueno, Ángeles también es una guerrera, ¿eh? Ha pasado un año muy duro de su vida, ha luchado por la salud y la bola tengo quebrada de kilómetros. Pero cuanto menos votengo, más ganas tengo de mítines, más ganas tengo de que ganéis el próximo 28 de mayo y llevéis a la Belén a la alcaldía. De nuevo, otra vez. Que Ángeles es una guerrera. Yo me siento orgullosa cuando tus compañeras del partido son capaces de luchar contra la enfermedad, a favor de la vida, sin abandonar su pueblo y dando ejemplo de que son mujeres socialistas como Ángeles y Ana Belén, como la copa de un pino, dos mujeres de bandera, dos mujeres de primera, que es lo que el PSOE presenta en estas elecciones. Así que gracias, Ángeles, por el esfuerzo y por estar aquí con nosotras, que es un orgullo. Y bueno, ¿y qué digo de este equipazo? Estas son las elecciones más bonitas que se viven. Son diferentes, son únicas. Y diréis, ¿por qué, Susana? Pues lo voy a explicar. Estas son las elecciones para tu pueblo, de tu gente, las que en los próximos 4 años, tu día a día, tu familia, o la Sandra. Me alegro de ver aquí a la próxima alcaldesa de Alhama y a una de las mejores delegadas del gobierno que ha tenido nuestra tierra. Donde la familia era un valor seguro. Emoción. Esta sala está llena de buenos artistas. Que estas campañas son las más bonitas, porque vamos a elegir a quién queremos poner nuestra vida en sus manos los próximos 4 años. Vamos a elegir a la persona que va a cuidar de nosotros, sean cual sean las circunstancias y las adversidades a las que nos encontremos, a las que le vamos a poner el futuro de nuestros niños, a las que le vamos a poner en sus manos también el futuro de nuestros abuelos, la persona en la que vamos a confiar, en la que vamos a creer y la que va a estar a nuestro ladito. Y veréis, yo de Ana Belén puedo decir muchas cosas, muchas. He vivido con ella momentos maravillosos, uno que ya me une por siempre a Fornes, que fue conseguir por derecho propio lo que llevabais mucho tiempo luchando, que es ser un pueblo como habíais sido y que afortunadamente yo tuve el honor de firmar como presidenta de la Junta de Andalucía. Y eso lo voy a llevar siempre, con orgullo y a gala. Y a gala. Por eso cuando ella me llamó, digo, la Belén, yo voy contigo donde haga falta. Por eso digo, viví un momento maravilloso. Eso es único, eso es irrepetible y eso está ya en la historia de este pueblo. Y después he vivido un momento duro de la pandemia a la que ahora me referiré. Y sé del valor de quien pongamos al frente en unas elecciones municipales. Yo decía que esta campaña tiene la fortuna que de lo que vamos a hablar no es de España, no es de Andalucía, vamos a hablar de Fornes. Y vamos a hablar de nuestro pueblo y de lo que queremos que en los próximos 4 años siga creciendo, siga favoreciendo y se siga desarrollando aquí en Fornes. Y vamos con lo mejor que tiene el PSOE. Vamos con una candidata de primer nivel, una mujer que podría haber estado todo donde quisiera. Y eso lo sabemos Ángeles y yo. La han tentado en muchas ocasiones para estar donde ella hubiera deseado, porque es una socialista sensata, es una mujer talentosa, muy inteligente y después tiene un corazón enorme, es una trabajadora incansable y es una buena persona y eso es un seguro en cualquier sitio. Y ella, ¿dónde ha querido estar siempre? En su pueblo, porque ama a Fornes. Y va con un equipo de hombres y mujeres comprometidos, socialistas de verdad, que quieren a su pueblo, que se entrega y que tienen los ojos vidriosos porque saben que además representan al mejor partido por el que uno puede encabezar una candidatura. Somos el PSOE, un partido con 144 años de historia, que con orgullo nos volvemos a presentar en este pueblo con la palabra cumplida y con los deberes hechos. Somos el PSOE. Imaginaros, 144 años cambiando la vida de todo el mundo. Y además somos socialistas, y lo decimos con ese orgullo que te da transformar la vida de tu pueblo para todos y para todas. Nosotros queremos que nuestro pueblo vaya mejor, que avance, que tenga futuro, porque un socialista siempre quiere repartir riqueza y quiere que a la inmensa mayoría de la gente le vaya bien. Y además, ella y yo hemos aprendido a ser socialistas, lo hemos mamado desde chica, con nuestros mayores, con los abuelos y abuelas del PSOE, que nos han enseñado para qué estamos aquí, que somos unas gotitas más en una cadena de miles de hombres y mujeres que a lo largo de la historia lo han dado todo para que nosotras en libertad tengamos el honor de representar a nuestros vecinos y vecinas. Y eso no tiene precio. Hay algo más grande que ser del PSOE, que ir en la lista del PSOE representando a nuestro partido. No es normal que tengáis los ojos curiosos. Y ser socialista es saber que este partido sea libertad. La libertad de las personas, libertad que tiene que ir unida al respeto, respetarnos. ¿Qué tiene de bello ella? Que es una alcaldesa de todos y de todas, de todos sus vecinos, que no mira el color político de nadie, que nunca le escucharéis una mala palabra, que sabe que la libertad es la libertad que le enseñó Fernando de los Ríos a los socialistas. ¿Sabéis? Cuando fue a ver a Lenin y le dice a Lenin, ¿libertad para qué? Y los Ríos, libertad para ser libre. Por eso somos socialistas, por eso no somos comunistas, por eso somos del único partido que lleva 144 años de historia en España sin cambiar de color, sin cambiar de siglas, sin cambiar de logo, porque llevamos 144 años defendiendo la libertad de Fernando de los Ríos, la libertad de nuestros abuelos, la libertad de los hombres y mujeres que algunos de ellos tenían 50 años cuando por primera vez pudieron votar en España. Y somos un partido que sabemos que esa libertad va unida a la convivencia, al respeto. Por eso nunca nos escucharéis faltar a nadie. Ahora que hay tanto ruido en España, que la gente se tira, que se dicen barbaridades unos a otros, que dividen, que crispan, yo lo veo en el Senado. A ver quién dice la palabra más fuerte, a ver quién tiene el insulto más grande. Y digo, si no nos respetamos entre nosotros, ¿cómo nos va a respetar la gente? Ese es el mensaje que queremos dar en nuestra sociedad. Eso es lo que queremos que vean las generaciones que vienen detrás. Pues ese sentido de la libertad humanista la representa nuestro partido. Y somos del PSOE porque creemos en la igualdad de oportunidades. Y Fornes es un ejemplo. Volvisteis a ser pueblo por derecho propio porque lo peleasteis. Porque no queríais menos derechos que nadie ni más que nadie. Queríais lo que era vuestro. La lucha de Fornes fue la lucha de los socialistas por la igualdad de oportunidades. Por una decisión que en un momento determinado alguien tomó, de que los derechos de un pueblo desaparecían. Y querían tener lo mismo que tenían en la capital, en la costa, en cualquier municipio o en nuestro ayuntamiento matriz en ese momento. Y fue esa pelea con tesón, con insistencia, con razones, las que nos llevaron y me llevaron a mí a reconocer ese derecho. A entender que este pueblo estaba peleando por lo que habíamos peleado los socialistas siempre, que era por la igualdad. Y cuando se consigue, hay que garantizar que tus vecinos y vecinas tengan igualdad. Por eso tenemos que defender nuestra escuela rural. La escuela rural que garantiza que los niños se queden aquí. ¿Cuál va a ser el reto más importante que vais a tener? La despoblación. Que la gente, si hemos luchado porque Fornes sea un pueblo con derecho propio, no podemos dejar que Fornes se apague. Tenemos que cuidar nuestra escuela para que los niños, se escuche la sonrisa y el llanto de los niños en las calles, para que la gente joven no se tenga que marchar y haya oportunidades, y para que los abuelos envejezcan aquí, en el pueblo que los ha visto nacer. Y por eso es tan importante el trabajo que ella tiene que hacer con la escuela, con el consultorio. Por cierto, escuela que nos permite que los niños de hoy, hay que educar a los niños de hoy para no tener que castigar a los hombres y mujeres del mañana. Hay que educarlos en valores para que sean personas con futuro, con convicciones, personas hechas y derechas, que al final contribuyan a una sociedad mejor. Y somos socialistas en la defensa, como decía, de esa sanidad, de esa ley de dependencia que permita a nuestros mayores ser atendidos. Y todo eso aquí es fundamental. Por eso es fundamental que ella no solo siga de alcaldesa, sino que siga con una gran mayoría. Porque ella tiene por delante un reto enorme. Ha tenido una legislatura que ha sido muy dura. Enfrentarse a un bicho que nos daba miedo a todos, que nos ha arrancado de nuestra vida prácticamente casi 2 años. Que si ha sido difícil en los sitios grandes, en las grandes ciudades, imaginaros aquí, imaginaros que lo poco que le ha llegado a esta mujer ha llegado a la Diputación, lo decía Ángeles, que no le ha llegado nada del gobierno de la Junta de Andalucía, que todo lo que llegaba de España a Andalucía, a Fornes no llegaba nada, que yo la he visto llamar a puertas, pelear pidiendo mascarilla, pidiendo EPI, pidiendo ayuda porque no tenía PCR para su pueblo, que necesitaban sus mayores ser atendidos, preocuparse por los niños en los colegios, que a nadie le faltaron medicinas, o que quien le daba miedo salir de su casa estuviera atendido, o limpiar sus calles. Y si eso ha costado mucho dinero en algunos sitios, imagínalo aquí. Y lo ha hecho a pulmón. Y ha habido héroes, es verdad que ha habido héroes que aplaudían por las ventanas que eran nuestros sanitarios. Pero ha habido hombres y mujeres en los ayuntamientos, como Ana Belén, entregados para que sus vecinos y vecinas se sintieran seguros. Por eso es tan importante que una mujer como ella sea la alcaldesa de Fornes. Que tenga humanidad, que le duela a su pueblo, que le duela a su gente. Eso es tan importante. Después de lo que ha sufrido, ha demostrado que si es capaz de enfrentarse a una pandemia, es capaz de enfrentarse a lo que le eche. Si ha sido capaz de hacer todo lo que ha hecho en esta legislatura, teniendo unas condiciones adversas, una pandemia, una guerra en Ucrania que nos ha subido los precios a todos y que nos ha hecho mucho más difícil cualquier decisión en una administración. Dificultades, una política encanallada, tirándose unos a otros, que también la ha visto aquí, que también la ha sufrido en sus carnes, de gente que en lugar de estar pensando ¿cómo ayudo a Ana Belén para ayudar a mi pueblo? Pensaba, ¿cómo para que de esa manera pierda la confianza en ella y su pueblo? Pues no han podido, porque ella ha demostrado que por encima de todo ama a Fornes y se va a seguir entregando por Fornes. Esa es la diferencia. Y si ella ha podido hacer, como decía, todo eso en una legislatura tan complicada, empecemos a soñar lo que es capaz de diseñar para el futuro. Ella te habla de agua, ella te habla de un pueblo atractivo a la inversión, ella te habla de cómo quiere que aquí haya oportunidades laborales para que los chavales no se marchen. Ella tiene en la cabeza un proyecto de futuro para su pueblo. Y ahora lo que necesita es vuestra confianza. Y estas elecciones municipales son las más importantes, ¿veréis? Gracias a unos ayuntamientos se consolidó la democracia. Fue en el año 79, los veteranos lo saben bien. Si no hubiese habido aquellas elecciones municipales, seguramente la etapa de libertad, de derecho que hemos vivido no hubiese sido posible. Gracias a los ayuntamientos hubo autonomía. Y hubo un 28 de febrero y un 4 de diciembre, porque en ese año 1980, salieron a la calle los alcaldes y alcaldesas con los pueblos a las espaldas, envueltos en la verde y blanca, pidiendo igualdad de oportunidades. Gracias a los ayuntamientos hemos superado también una pandemia. Y gracias a nuestro ayuntamiento vamos a mirar al futuro. Y lo vamos a hacer con orgullo, lo vamos a hacer con moral de victoria, lo vamos a hacer con una mujer honesta y honrada, que para mí lo más importante que puede tener un socialista, además de sus convicciones, de sus valores, de sus principios que se llevan aquí, en el corazón, es ser honrado, porque a mí mi padre me enseñó que había que ser honesto y honrado para nunca agachar la cabeza con nadie, estar siempre a la altura de lo que la gente que te vota espera de ti. Y Ana Belén es esa, de la honesta, de la honrada, de la que me hace sentir orgullo de ser socialista. Una mujer de fiar en las instituciones, que cuando va y llama a la puerta, por muy pequeño que dicen algunos que sea Fornes, es muy grande por quienes la llevan a gala. Y es una mujer en la que se confía, en la que, como bien decía Ángeles, se pueden mandar, claro que sí, programas y proyectos porque se van a ejecutar y siempre en beneficio de sus vecinos y de sus vecinas. Y además de todo eso, la vais a votar. Yo creo que los que estáis aquí estáis convencidos, ¿no? Yo no tengo que convencer a los que estáis aquí, pero voy a pedir algo grande. Que vayamos casa por casa, que vayamos a todas las familias, algunos que incluso hayan querido engañar. No, no, el PSOE está aquí, los socialistas de siempre estamos aquí, los de antes, los de ahora y los de mañana, los que defendemos la igualdad de oportunidades para Fornes y los que defendemos el futuro, porque somos socialistas, porque queremos transformar la vida de la gente a mejor, queremos que a la inmensa mayoría le vaya bien, y eso lo vais a conseguir con una papeleta, con una papeletita el día 28 de mayo, una papeleta que nos hace iguales, una papeleta que es un arma cargada de futuro, donde está el futuro de esas niñas y niñas, una papeleta donde están los cuidados de nuestros mayores, donde está el agua que ella reivindica para Fornes y que tanta falta hace y que es su prioridad, donde está su escuela rural, donde está su consultorio médico, donde están sus oportunidades, está en esa papeleta, y esa papeleta nos hace iguales. Esa papeleta nos hace iguales al trabajador del campo, que echa muchas horas y que tiene la frente arrugada de tanto currar, como al que tiene muchos posibles. Y el que tiene muchos posibles pensará, que bueno, a mí ¿por qué no me dan unas cuantas papeletitas si yo tengo mucho de por aquí? Pues le dan una, igual que al trabajador del campo. Y esa papeleta es la que va a permitir poner futuro en los próximos 4 años. Y está en vuestra mano. Está en vuestra mano ayudarla, acompañarla, llevarla en volandas, porque lo merece y porque lo necesitáis. Y porque es lo mejor para Fornes. Y todos y cada uno de nosotros que podamos estar a su vera, lo vamos a estar. Vamos a pelear con ella, vamos a seguir ayudando, porque queremos también a Fornes, porque nos sentimos parte de este pueblo. Y eso ya nadie nunca lo va a poder romper, porque es un lazo que te une por siempre. Y por eso pedimos, vamos a salir a ganar, con orgullo, con moral de victoria, orgullosos de lo que hemos hecho, orgullosos del PSOE, orgullosos de Ana Belén, de su equipo y de todos los hombres y mujeres que la acompañáis. Vamos con fuerza, con ganas, a ganar el próximo 28 de mayo, a llenar de puños y rosa las urnas en Fornes, porque la historia lo merece y el futuro lo vamos a ganar juntos en una. Adelante, compañeros, y os veo con vuestra camisa generosa, de bandera, socialista como la copa de un pino y una mujer anegada por Fornes. Muchísimas gracias, siempre con vosotros. Buenas tardes a todas y a todas. Me llena de satisfacción encontrarme rodeada de tanta buena gente, tanto cariño y tanto ánimo para seguir afrontando este proyecto tan apasionante. Porque mi fuerza sois vosotros, los que me animáis día a día a seguir trabajando y creciendo por nuestro pueblo. Antes de seguir, quiero agradecer a Ángeles, alcaldesa de Santa Cruz. Hoy estás aquí, has pasado un año muy duro, hemos estado contigo cerca, y está llena de luz y de alegría, y tu cara lo dice todo. Y Susana, ¿qué voy a decir de ti en Fornes? Que te debemos el progreso que tiene nuestro pueblo por tu apuesta directa hacia la autonomía de los pueblos pequeños y la defensa del municipalismo y del medio rural, porque no todo el mundo puede vivir en un pueblo grande, ni quiere, y las políticas que se llevan a cabo los políticos debemos crear espacios y sinergias para que la gente pueda elegir dónde vivir, con servicios de calidad. Hoy estamos aquí para presentar nuestra candidatura. Una candidatura de hombres y mujeres de Fornes, que viven en Fornes y que quieren lo mejor para nuestro pueblo. Les doy las gracias por ser valientes, por querer trabajar altruistamente y con cariño hacia el interés general y hacia el servicio público. José Antonio Fernández Sánchez, Francisco José Aguado Ramos, José Manuel Aguado Fernández, Carmen Fernández Navarro, Lorena López Salcedo, Mari Carmen Moles Martínez, Antonio José Moles Quintana, Ana Salcedo Rodríguez, José Joaquín Peregrina Aguado, Carmen Pérez García y Elvira Peregrina Parra. Pero también estamos aquí para dos cosas: rendir cuenta del trabajo hecho en estos 4 años y presentar el programa que nos servirá de guía en los próximos 4 años. Podemos decir que hemos cumplido con lo que os prometimos hace 4 años y creo que un poquito más. Hoy estamos aquí en este espacio escénico y cultural de la nave del ayuntamiento, que hasta hace muy poquito no se podía utilizar, pero hoy aquí estamos y espero que sea para el disfrute de todos y por muchos años. Sabéis que hemos construido también el almacén que hay al lado del tanatorio. Hemos dotado el alumbrado público a la calle del tanatorio. Hemos recuperado la fuente Barranco, algo que se ha reivindicado mucho por todos los vecinos, como lugar de patrimonio histórico de nuestro pueblo. Se han arreglado diferentes calles, como la calle Adriana Aguado Rodríguez, Joaquín Fernández Arellano, la calle de la Guardería. Hemos construido nichos tan necesarios. Hemos construido la pista de pádel, hemos apostado por el deporte con actividades de aeróbic, gimnasia de mantenimiento, juegos provinciales de Diputación. Hemos remodelado el depósito de agua, que como todos sabéis lo teníamos construido desde que se trajo el agua a Fornes en los años 50, ¿no? Más o menos. Entonces hemos hecho la reforma más grande que se ha podido hacer. Hemos eliminado tuberías de fibrocemento. Hemos arreglado diferentes carriles, como el del cementerio, el que va al helipuerto, a la cordillera, nuestras antenas de televisión. Hemos arreglado el parque infantil, hemos colocado una baranda de seguridad porque se quedaba muy corta para nuestros pequeños. Hemos dotado de aparatos de aire acondicionado y calefacción el consultorio médico y el centro Guadalinfo. Hemos apostado y trabajado por el servicio de ayuda a domicilio porque sea un servicio de calidad y sea municipal, y las trabajadoras sean de nuestro pueblo, garantizando la mejor atención a nuestras personas mayores y las mayores garantías salariales a nuestras trabajadoras. Se trata siempre directamente con el colegio, con todas las necesidades que van surgiendo. Se ha trabajado directamente con la Asociación Tierra de Agua y hoy está aquí su presidente y alcalde Antonio, alcalde de Escuza, y sabes que es una apuesta directa de todos los alcaldes, porque la unión al final hace la fuerza y siempre decimos que pequeños no vamos a ningún lado, pero unidos somos grandes y vamos a muchos sitios. También nuestra apuesta es combatir la despoblación, que lo hemos estado haciendo, seguimos porque es un reto que está ahí todavía. Se ha llevado a cabo una amplia programación cultural y deportiva. Se ha apoyado siempre a nuestra agricultura, con la colaboración en la construcción de acequias con la comunidad de regantes, y hemos arreglado los carriles como el de la colonia y el de las parcelas. Hemos llevado a cabo una campaña de promoción turística y deportiva de nuestro pueblo y que tiene que ir a más. Como decía antes, tenemos 2 pruebas deportivas que nos decía Antonio ahí en la puerta, y eso tiene una repercusión abismal tanto en la provincia como en la comunidad y fuera de ella. Seguimos comprometidos con el medio ambiente, tenemos la recogida trimestral de enseres y trastos viejos, tenemos una eficiencia energética en los edificios públicos, el alumbrado público también. Hemos ofrecido cursos de formación adaptados a las nuevas necesidades del mercado laboral que tenemos aquí tan cerquita en Escuza. Y además de todo esto que hemos llevado en el programa electoral, hemos reformado el local de los bajos del ayuntamiento, la sala que está aquí al lado, que todos prácticamente la habéis visto y se hace uso de ella. Es un salón de pleno y además lo utilizamos para las clases de gimnasia, de mantenimiento, porque es confortable, se está a gusto ahí. El tanatorio, por fin, hemos podido amueblarlo. Sabéis que tenía unos muebles muy deficitarios y ahora todavía no lo hemos estrenado, gracias a Dios, y esperemos que tardemos, pero bueno, ya está ahí. Hemos asfaltado la calle Antonio Machado, la calle Alcalde Manuel Ruiz, la calle de la Colonia. Como novedad, tenemos clases de yoga y de pilates gratuitas para todos los públicos. Tenemos el espacio adaptado para la peluquería. Nos falta el mobiliario, como sabéis, será allí en el centro Guadalinfo. Y el procedimiento de comunidad energética lo hemos empezado y ahora os contaré cómo va. Hemos llevado a cabo la primera excavación en la muralla de la Mesa de Fornes, algo que es nuestro patrimonio, es nuestra historia, y ahí está. Hemos dejado la deuda del ayuntamiento a cero y tenemos liquidez para afrontar los nuevos proyectos. Antes de la segregación, nuestro ayuntamiento contaba con un presupuesto de 300.000 euros, 400.000 euros. Después de la segregación pasamos el 1.000.000 de euros. Es una gestión y es un avance para nuestro pueblo, importante. Y os puedo decir que el remanente de la liquidación actualmente es 500.000 de euros. Estos datos ya os los pasaré con cifras exactas a lo largo de la semana. Eso al final es lo que hace que nuestro pueblo pueda avanzar con esta segregación que alguna gente la ha cuestionado, pero ahí está y aquí y se ve, son hechos lo que tenemos. Y ahora... toca presentaros un nuevo programa que marcará la hoja de ruta de los próximos 4 años que afrontamos. Lo más importante, estamos viendo que estamos en un tiempo de sequía. Nuestras fuentes, gracias a Dios, abastecen el depósito. Es verdad que hace 5 años, con una fuente en el invierno teníamos, ahora tenemos que tener las dos fuentes, tanto la Tuba y el Colmenar, y constantemente todo el año. Entonces, mi principal objetivo, si ganamos las elecciones, es hacer un pozo, hacer una nueva captación, empezar los trámites y dejar el pozo ahí, porque no sabemos, mira, en Jata se ha secado el nacimiento, en Alhama también, y bueno, esto es la tónica que tenemos. Como sabéis, ya tenemos la subvención aprobada para la compra de un vehículo eléctrico y colocación de su punto de carga, también tenemos la subvención para el dumper, que se hará en los próximos meses. La colocación de las placas solares ya es inminente en el tejado de esta nave para la creación de la comunidad energética. El ayuntamiento ha conseguido una subvención europea de 150.000 euros y vamos a empezar una primera fase con 58.000 euros de colocar las placas. El ayuntamiento lo va a poner a disposición de todos los vecinos para la comunidad energética, con lo que va a repercutir en un ahorro en la factura de la luz mensual de todos los vecinos y de todas las vecinas que se quieran adherir. Eso es algo pionero en nuestra comarca, y yo creo que casi en la provincia. Se están empezando ahora a llevar el tema de las comunidades energéticas y bueno, eso es también un avance para el medio ambiente. Vamos a colocar también un punto de carga externo para vehículos eléctricos. Es verdad que en Fornes todavía no hay ninguno, pero hay gente que puede venir con su vehículo eléctrico o bueno, nuevas compras. Vamos a reformar la piscina porque nos tenemos que adaptar a la normativa con una rampa, que es lo que nos exige la ley. Ya estamos construyendo una zona recreativa con mesa y barbacoa junto a la pista de pádel, allí detrás, que podéis verla cuando queráis. Vamos a construir y vamos a poner en funcionamiento el bar de la piscina, que lo hemos cambiado de ubicación, y esperamos que con esta nueva construcción pueda una familia hacer uso del bar y todos podamos disfrutar del bar todo el año, que antes sabíais que no podíamos, que solo se podía abrir en los meses de verano. Vamos a construir y vamos a poner en funcionamiento la depuradora municipal. El arreglo del camino de la Fuente de Barranco, ya mañana lunes van a venir hasta el aglomerado, entonces ya eso es una realidad. Como veis, este local le faltan los tubos que veis aquí arriba, está la instalación hecha, pero le faltan los aparatos de aire acondicionado y el revestimiento exterior. Eso es un compromiso para la nueva legislatura. Vamos a ampliar también la nave que hay junto al tanatorio, porque sabéis que esto era antes del almacén municipal y todo está allí un poco en la calle, entonces vamos a hacer un cerramiento allí para poder meter todos los materiales que hay fuera. Vamos a seguir con el tema de colaborar con la comunidad de regantes y los agricultores, con la mejora de la acequia y todos los problemas que vayan surgiendo del momento. Vamos a adquirir el mobiliario para la peluquería y se hará la adjudicación para que quien quiera o quien reúna los requisitos podamos tener peluquería aquí en Fornes, algo tan necesario, que en la pandemia hemos visto que era una necesidad, de primera necesidad para todos. Vamos a seguir trabajando en el yacimiento de la Mesa de Fornes. Ya tenemos aprobado una subvención por parte de Diputación y el Ayuntamiento de 30.000 euros, que será la obra después del verano. Vamos a sustituir las farolas antiguas por las farolas de LED, que sabéis que están prácticamente todas cambiadas, pero quedan algunas calles que aún no. O colocaremos farolas solares según lo que sea más correcto. Y en zonas que hay oscuras, que muchas veces me decían, Ana, aquí hace falta una farola, pues vamos a colocar farolas donde sea conveniente. Y vamos a colocar barandas también, algunos tajos que hay mucho peligro. Vamos a abrir la calle que va del tanatorio al puente viejo, esa la vamos a abrir, vamos a sustituir las tuberías de abastecimiento y saneamiento, vamos a seguir arreglando calles, embelleciendo calles como hasta ahora. Y como novedad, queremos poner un punto wifi de acceso libre, que ya hemos solicitado a Diputación la subvención, y lo queremos poner en plaza o en el complejo deportivo para que todo el mundo pueda tener acceso a la era que nos movemos, la era tecnológica. También queremos abrir la calle Francisco Ayala, que es la que baja de la calle de Robert y Mónica, que va por detrás de la piscina, porque ya vamos a bordear con la parte de que estamos haciendo de las barbacoas por detrás. Queremos arreglar también el acerado de la calle Real, que está todo levantado, todas las losetas, la entrada por calle Príncipe Felipe, por la guardería, esa entrada que no está terminada, y las jardineras de la calle de la avenida Quinto Centenario, que como visteis empezamos por la puerta de Tilín a arreglarles, se quedaron muy bonitas y queremos seguir esa misma línea. Queremos iluminar también el Cerrillo de la Cruz y el Mirador, la colocación de la manga de viento en el helipuerto, tan importante, porque a mí me decía la piloto del helicóptero, que estuvo trabajando tiempo con la avioneta de la Resinera y conoce muy bien esto, ha venido en varias actuaciones que han tenido que hacer para el traslado de algún enfermo, y me decía: Ana Belén, esto lo tenéis que cuidar porque esto es vuestro hospital. Y cuando te dicen eso, dices, es que es verdad, estamos en helicóptero a 15 minutos del PTS, cualquiera nos puede dar algo, y que tengamos la manga de viento para ello es muy importante para ver la dirección del aire. Habéis visto que allá al lado hemos colocado unos hierros y nos falta construir, confeccionar la manga de tela. Queremos también terminar el tramo que va desde del Camino de los Retamales, que quedó un tramo allí pendiente que hormigonar, y también queremos arreglar el carril de la Vega Armas y que va a Los Corrales y a la Venta Antonia. Queremos dotar de equipamiento y servicios según la necesidad que surjan en un momento puntual o en alguna zona determinada. Queremos habilitar una toma para que se llenen cubas. Cuando haya sobrantes, sabéis que actualmente tenemos sobrantes del depósito y hay gente pues, que tiene necesidad de llenar cubas pues, para lo que sea. Entonces queremos habilitar un sitio para que la gente de aquí de Fornes pueda llenar alguna cuba de tractores o las cubas estas que hay de 1000 litros. Queremos seguir apostando por el funcionamiento de la escuela de verano. Queremos con la colaboración y participación directa, seguiremos con nuestro colegio. Lo de las placas solares, que mañana os invito a que, el martes tenemos la reunión, ya os lo mandaré por WhatsApp y para que asistáis. Fomentaremos la formación en el municipio y la información. Como sabéis, mi teléfono lo tenéis todos, creo que prácticamente todos. Siempre atiendo a todas las llamadas, sea la hora que sea. Y bueno, mi dedicación aquí en el Ayuntamiento es un 75% por una ley, ya os lo he explicado alguna, una ley de racionalización y sostenibilidad del servicio público que aprobó Rajoy en su momento. Entonces dice que los alcaldes de pueblos de menos de 1000 habitantes no podemos estar liberados al 100%. Es decir, que yo de cada 4 años de legislatura, 1 año lo estoy perdiendo laboralmente. Cuando llegue mi jubilación pues me acordaré, pero bueno, yo es lo que quiero hacer ahora mismo, ser alcaldesa de Fornes, y todos lo sabéis. Y mi sueldo, sé que también hay mucha especulación por ahí, que si cobro 2000 euros, que si... Yo cobro 1370 euros, es mi sueldo, al 75% de la jornada, y todos sabéis que no es así. Estoy al 100 o al más, pero bueno, esa aclaración quería hacerle, que lo supierais. Tenemos un compromiso firme para estos 4 años, como hemos tenido en estos 12, de eliminación de barreras arquitectónicas. También tenemos el compromiso, y lo vamos a hacer, ya es una realidad, de un transporte público comarcal, con una tasa asequible, un taxi a demanda Alhama, tan demandado y tan necesario, porque Alhama es nuestra cabeza de comarca, tenemos que ir a hacer una radiografía a la Seguridad Social, al INEM, a llevar el coche al taller y luego con quién me vengo, por ejemplo. Mantendremos las relaciones intermunicipales como hasta ahora y supramunicipales, siempre activas, con la Asociación Tierra de Aguas, con la Mancomunidad de Municipios, con la Asociación para el Desarrollo del Poniente Granadino. Tramitaremos ya la bandera definitiva, estamos en el último proceso y queremos que Fornes pues, que tengamos nuestra bandera, que es lo que nos falta ya para ser y tener el colofón de la segregación. Llevaremos a cabo las medidas aprobadas en el pacto provincial firmado para afrontar la despoblación en pequeños municipios. Seguiremos apostando y trabajando por la calidad de la ley de dependencia en Fornes, prestando un servicio de calidad a nuestros mayores, asistiéndolos con los mejores profesionales que podemos tener, las auxiliares, trabajadores sociales y todo el equipo humano trabajando en el servicio. Garantizar siempre los derechos y deberes de los trabajadores de ayuda a domicilio y sus usuarios, porque los socialistas apostamos siempre por los servicios públicos de calidad. Seguiremos realizando los encuentros de convivencia entre nuestros mayores con la verbena terapéutica, que este año a propuesta de los trabajadores sociales lo hicimos el 8 de marzo y fue todo un éxito. Aquí tenemos algunas auxiliares, algunos mayores que estuvieron, y os puedo decir que fue por la mañana, pero fue una fiesta y la cara de ellos lo decía todo y fue un día excelente. Queremos también apostar por el deporte y el ocio, bueno, seguir apostando. Queremos construir un parque de calistenia, construir un circuito puntran, que no sé si se dice así, no sé, es un circuito para que vayan las bicicletas, los patines, los monopatines y todo esto. Vamos a tachar la pista de pádel, que ya tenemos la subvención a través de Diputación aprobada. Queremos, como sabéis, el gimnasio estamos terminándolo, las máquinas ya estamos a la espera de que pongan el suelo, de que se termine el tema de las luces y poco más. Entonces la puesta en funcionamiento ya es una realidad que será en breve. Como el deporte, bueno, el deporte y la salud es lo más importante, mi prioridad también va a ser colocar un desfibrilador. Yo creo que el punto más acertado es en el complejo deportivo y poner una llave, o no lo sé cómo lo vamos a hacer, poner una llave que ese desfibrilador tengamos accesibilidad todos en cualquier momento y a cualquier hora del día, porque puede salvar una vida. También tenemos que formar a la gente para que puedan utilizarlo, porque cualquiera no puede utilizar un desfibrilador. Queremos tramitar los permisos y ver si podemos construir una tirolina que vaya de la mesa a la cruz. Seguiremos colaborando con las clases de gimnasia de mantenimiento de las mayores, con el aeróbic. Seguiremos con los talleres de manualidades de memoria, que ahora mismo los estamos llevando a cabo y que tanto éxito tienen y que tanto benefician a nuestra salud mental. Seguiremos con las clases de yoga y de pilates para todas las edades. Seguiremos con el deporte en la escuela y los juegos provinciales. Seguiremos organizando la trail y la BTT del circuito provincial de Diputación como promoción, puesta en valor y desarrollo turístico de Fornes y nuestro entorno, porque como os decía antes, la repercusión es abismal. Este año, de hecho, hemos tenido la campeona de España de MTV, la hemos tenido aquí corriendo y se han ido maravillados. Seguiremos promoviendo el deporte en Fornes con actividades, torneos, encuentros, como hasta ahora. Fomentaremos ayudas y potenciaremos el asociacionismo de clubes deportivos. Seguiremos trabajando por la creación de momentos y espacios de encuentro y convivencia entre todos los vecinos y vecinas de todas las edades, fomentando las diferentes actividades culturales, de viaje y de ocio. Y os puedo decir que las elecciones hay que ganarlas con trabajo y con constancia. No se pueden ganar con regalos y mucho menos con engaños a la gente. Sabéis que siempre he ido con la verdad y en los peores momentos he tenido que decir que no. Por poner un ejemplo, sabéis que hemos estado muchos años sin poner luces en Navidad y eso siempre me habéis dicho, pero Ana, pon luces, pero es que alegra, pero no podíamos poner luces. Y bueno, ahora ha llegado el momento que tenemos luces compradas, por poner un ejemplo simple, ¿no? Era algo impopular, pero bueno, todos lo hemos sufrido al final, el no tener, el no poder. Pero bueno, desde fuera se ven las cosas de otra manera, pero bueno, ahora estamos en otra situación. Porque han sido años duros. Pero el cambio llegó a Fornes y ahora podemos ver cómo Fornes brilla con luz propia. A pesar de que a algunas personas o grupos no les guste, pero lejos de entrar en polémica, Fornes funciona, Fornes está al día, Fornes avanza, Fornes tiene solvencia, Fornes nos duele. Y lo que queremos, y por eso estamos aquí, para seguir avanzando y trabajando por nuestra tierra, por nuestra gente, con amor propio y sentido de la responsabilidad. Muchos de los que estáis aquí me habéis dicho alguna vez que tengo que echar un poquillo de mala leche, como se dice por aquí, Susana, no sé si en Sevilla. pero no me sale, no he reflexionado mucho y si fuera así ya no sería yo. Mi cometido aquí es trabajar para todos y todas, por mi pueblo, siempre cerca de todos los que me necesitéis y por el bien y el interés general. Yo siempre digo, Antonio, Pepi, Paco, Sandra, Ángeles, me había escuchado decir que los alcaldes y las alcaldesas y los alcaldes somos servidores públicos. Y así creo que os lo he demostrado estos 12 años. Mi interés y mi responsabilidad es que nuestro ayuntamiento y nuestro pueblo funcionen y evolucionen a buen ritmo. Creemos que hay suficientes motivos para confiar en una gestión con resultados a la vista y que trabaja en positivo para afrontar los retos del futuro, con ganas, con capacidad y con conocimiento de lo que necesita Fornes. Por todo lo conseguido, por la importancia histórica del momento de oportunidad que vivimos y hemos creado, por el proyecto de convivencia y progreso. Gracias, y si me lo permití, el 28 de mayo, seguiré estando cerca de ti. Muchas gracias. No os vayáis, vamos a compartir un momento aquí todos juntos. Y muchas gracias a todos por venir. tener que salir del salón.